Tenemos acción, hay fútbol. Ataque corriendo Estupiñán, el centro por bajo, está el primero. Y la pelota al caño. Pegadito el palo derecho, piden córner. Arremetió para definir el juvenil Leo Campana. Martínez que puntea, si limpian, va a pasar Cumana. Tiraron la pelota para Cáceres, mano a mano por el primero. La tiró por arriba, desvió en el arquero, piden penal. Cerró sobre la línea. Pero había posición adelantada, nada valía, todo invalidado. Pero había llegado Venezuela. Quiero destacar la inteligencia de Edson Castillo para aguantar la marca. A buscar en la cancha de arriba Ecuador, centro de Estupiñán, la baja Campana al medio, salta Caicedo de cabeza y está el primero, tapó Fariñez, rebote, gol. ¡Gol! ¡Gol! De Ecuador apareció Ayrton Preciado para definir. Dentro del área chica, se quedan reclamando después de la respuesta del arquero Fariñez. ¿Valía? Bueno, Preciado dijo sí y convirtió. Ecuador le gana a Venezuela 1-0. Para Castillo, por afuera está el Brujo Martínez. Y atención con Junior, Moreno para el Brujo. Viene contra Estupiñán, el centro para Aristiguieta. Cabezazo, está el empate, gol. ¡Gol! De Venezuela, de la Vino Tinto. Apareció para ganar Edson Castillo de cabeza y en 5 minutos del segundo tiempo, testazo, pelota al ángulo, nada que hacer para Ortiz y el juego 1-1. Estaba Plata, va mano a mano, Plata por el gol, Plata por el gol, Plata, ahí está, Fariñez, rebote, sobre la línea Novoa, gol, Plata, gol de Ecuador, gol. ¡Qué corrida! La de Gonzalo Plata de un balón. ¿Quién? Moisés Caicedo me gustó mucho en Ecuador también. Y el pelotazo largo y lo puede empatar. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Hernández! ¡Gol!